Aquí podemos ver la página 150 de la Atalaya del 15 de mayo de 1917 con el título: Izando la bandera americana. Procederé a traducir del inglés y que se lee como sigue. Supongamos que la ciudad o funcionarios del Estado tienen que emitir una orden que requiere, o incluso nos solicitan, que todas las personas enarbolen la bandera americana. ¿Qué debemos hacer? Nosotros respondemos, creemos que sería correcto enarbolar la bandera en obediencia a dicha orden o solicitud. La bandera de Estados Unidos fue adoptada como emblema de la libertad. Es el emblema nacional. Mientras que algunos han insistido que ahora representa la guerra, esta afirmación no está de acuerdo con los hechos. Puede representar la guerra a los que desean la guerra, pero para los que aman la libertad y la paz, la bandera representa la libertad y la paz. Como quiera que sea, izar la bandera americana no puede hacer daño a nadie. Repito esta última parte nuevamente. Presten atención. Dice: izar la bandera americana no puede hacer daño a nadie. Si nos han ordenado o solicitado exhibir o izar la bandera, debemos hacerlo, por respeto al gobierno en las que es un privilegio para los cristianos vivir. Si un estadounidense fuera el invitado de los británicos y estos le solicitaran exhibir la bandera británica y se negara a hacerlo, estaría mostrando falta de respeto al gobierno británico, su anfitrión. Si un cristiano, que es un extranjero entre todos los gobiernos terrenales, permaneciera entre ellos y le solicitaran mostrar la bandera del país del anfitrión cuyos beneficios está disfrutando, y se negara a hacerlo, tal negativa estaría mostrando la falta de respeto a dicho gobierno. Reconociendo que el gobierno de los Estados Unidos ha sido el refugio especial para los cristianos de la persecución intolerable, que fue fundada como un asilo para la libertad religiosa y de la libertad de expresión, cada uno en Estados Unidos debe sentir placer en arbolar la bandera de Estados Unidos, especialmente cuando se les es solicitado hacerlo. Esto no significa que por izar la bandera en la casa lo haría a uno desear ir a la guerra. Desde que se estableció la Casa Betel, en un extremo de la sala de espera se ha mantenido un pequeño busto de Abraham Lincoln con dos banderas americanas a los lados de su busto. Esto se considera totalmente adecuado, teniendo en cuenta todo lo que el señor Lincoln hizo por el gobierno y para el pueblo de los Estados Unidos, y en esto no vemos nada incompatible con los deberes del cristiano. Como hemos visto claramente, queridos amigos de Fuerza Lavasoriana y público en general en esta revista de la Atalaya que ven sus pantallas, en 1917 el juez Joseph Rutherford no vio absolutamente nada de malo ni incorrecto izar o enarbolar la bandera nacional, e inclusive, tener en la sala de estar de Bethel en Brooklyn, desde que ésta se fundó por Russell, una estatuilla de Abraham Lincoln flanqueada con dos banderas americanas a su lado. Jesús comenzó su inspección de su templo espiritual de la Watchtower en 1914 y al ingresar a las oficinas de Betel y pasar por la sala de estar vio el busto de Abraham Lincoln con dos banderas americanas a su lado que la flanqueaban y dijo: ¡qué bonito busto de Abraham Lincoln, y qué bonitas banderas americanas la adornan! Ustedes quedan seleccionados como mi único esclavo fiel y discreto a partir de 1919. ¡Bravo! ¡Bravísimo!